Vení, nena, nena. ¿Tenés hambre? Sí, seguro. ¿Que hace mucho que no comés? ¿Cuánto? Si yo fuera Dios, no haría un mundo como este. Nunca haría un mundo como este. Haría un mundo donde no existieran la muerte, el dolor. Sería así como una especie de... Tal vez es ridículo preguntarse por qué el mundo es así. Es como la mecánica cuántica. Inherente a la naturaleza. ¿Te gusta o no? Es así. Es raro, pero... Perdóname. ¿Cuántas veces te dije de la camarita? Sí, sí viejo. Ahora cortar. Acá venimos a laburar, no a estar con la camarita, joder. Es medio morboso, no sé. Yo para mí fue, no sé, lo mejor de la película. Lo único que me pareció creíble. Después el resto de la peli me pareció como raro. No sé si me gustó mucho. No me gustan las películas de terror. Me da miedo. Sí. Deja de filmar que vos no pensás. Es linda. De verdad. Van a pensar que somos raros, no me filmes más, Jorge. Ay, estoy tan cansada. ¿Una duchita conmigo? Y bueno, si entramos los dos dentro de la ducha. Deja de grabarme a mí.
loco, ¿qué me filmás? Loco, no me filmé más. Chabón, no me filmé la concha de tu madre. Negro y la concha de tu madre, no me filmes más, pelotudo. ¿Qué querés que me baje y te caiga trompado, hijo de puta? Apagá la cámara, la concha de tu madre. El infeliz este me dice pelotudo. Él a mí. Pelotudo es él. Si tuviera un arma lo mato. Tengo que comprar una arma. ¿Para qué me voy a comprar un arma si después no le voy a tirar? Habría que coserlo a balazos. Si tengo un arma lo mato, juro que lo mato. Thank you.
Si hay algo que no puedo entender es el dolor. Si existe un Dios, ¿para qué inventar el dolor? ¿Para qué? Hay muchos de nosotros que no tenemos ni una mínima idea de la cantidad de crueldades a la que fue sometida y es sometida la humanidad. Esa conciencia lavada se devela en el momento justo antes de morir, de forma violenta. Ahora yo digo, las langostas, el momento que son echadas a la olla con agua hirviendo, sufren. ¿Cómo lo vamos a saber? Y las muy estúpidas ni siquiera pueden gritar. Pero yo sé de un montón de gente que ha sido tirada a ollas con agua hirviendo. Y de otros tantos que fueron clavados con clavos y crucificados con las piernas rotas. Por alguno que no siente, que es incapaz de sentir el dolor ajeno. Por eso es que me pregunto, ¿existe Dios? ¿Existe? Ahora, ¿qué pasaría si le quemo los lagrimales? Se secarían sus lágrimas. Y tal vez para de llorar. Tal vez para de llorar.
Una vez leí un libro en donde decía que es todo esto, todo este mundo en el que vivimos, el que tocamos, el que sentimos, el que escuchamos, es solo el sueño de un dios. Si Dios está soñando esto, es una pesadilla, no es un sueño. No, sacame el gato de ahí, Flor, es horrible. No tomó. No, pero si se cae un pelo del gato adentro de la leche es horrible. Bueno, ahí se va. ¿Qué fue la luz? No, te agradezco. Bueno, ahí se está calentando la leche. No me cabe más. Salís muy linda. ¿Te parece? Sí. ¿Te gustó? Sí. Bastante. Me intimidas con la cámara. Sí, bailar es humillante. Los casamientos me gusta bailar. Pero porque pone música divertida. Pero ahora vas a los boliches y es un aburrimiento poniendo esa música. Porque si un día nos casamos no vas a bailar en tu casamiento, gordo. El vals, nomás. ¡Héroe! ¡Qué grande, che! Contá cómo fue. ¡Felicitaciones! ¡Mirá lo que tenemos en la oficina! Estamos todos muy orgullosos de vos, Lore. Sí, ¿cómo fue? Felicito. ¿Cómo fue? Contá. Vale. Poco. No. Ay, ¿pero qué te pasa? Habla. Fue algo normal. No, normal no. Yo no salgo con una chica todos los días, ¿eh? Contá. Fue raro. No sé. Creo que es algo que lo podía haber hecho cualquiera, no es tanto. No, bueno, bien, Lore. Estoy muy contento, en serio. ¿Querés decir algo? Dame la cámara. Che, felicidades, ¿eh? Gracias. Esta es la leche que ya viste. Tienes razón, María. ¿Decías? No está muy caliente. No está calentando bien esa malla. Bueno, si no, podés probar primero con la convivencia, ¿no? Antes de casarte. Sí, pero la convivencia, yo qué sé. Mi mamá, viste, no le va a gustar mucho eso de la convivencia. ¿Por qué? Si ya está grande. Sí, pero es raro, viste. Yo vengo de una familia que, nada, a mí me educaron bien, me llevaron a un buen colegio. Nunca me faltó nada. Me parece raro. O sea, a mi mamá le gustaría que yo me case y nada, y eso, pero irme a vivir con alguien. Bueno, gordo, pero estás todos los días en mi casa. Prácticamente estamos viviendo juntos. Sí, pero mi mamá eso no lo sabe. Si yo me vengo a vivir acá, se queda como una puta.
¿Cómo puede ser que nos preguntemos todavía cómo pueden ocurrir hechos como el Holocausto? Si dada la naturaleza del hombre, esos hechos deberían ocurrir con más frecuencia. Con más frecuencia. Acá con Lorenzo Cupari. Él es el héroe de la tarde. Lorenzo, cuénteme, ¿cómo fue que salvó a la nena? Fue una situación rara, verdaderamente. Estaba ahí, la vi en el agua. Primero pensé que estaba nadando y dije, qué raro, esta nena nadando con este día. Si bien está lindo, no es un día para meterse al agua. Y después cuando vi que no nadaba, que apenas podía mantener la cabeza fuera del agua, dije, no, le está pasando algo, así que ahí me saco los zapatos y me tiré en el momento. ¿Usted se siente un héroe, Lorenzo? En la cual uno reacciona simplemente. Algo lo podría haber hecho cualquiera. Debería hacerlo cualquiera. Creo que se pudo resolver bien la situación. No sé, esta persona que dijo que era familiar también en un momento me invitó a comer un asado. Me dijo, después venís a comer un asado. O sea, pero bueno, uno en estas situaciones es capaz de decir cualquier cosa. ¿Iba a ir usted, Lorenzo, al asado? Sí. Sí. Yo verdaderamente lo que quiero, donde quiero ir es a mi casa, cambiarme la ropa, tengo un frío. Mira, Lorenzo, estoy esperando que me lleguen unas fotos del cumple de mi sobrina de ayer. ¿Te acordás que te conté que iba? Re lindas. Ayer mi hermana lo festejó así todo en un saloncito. Y ahora los saloncitos como que te los hacen re temáticos, ¿viste? Yo me acuerdo cuando era chica, no, como que, ¿viste? Venía el animador, así el mago. Y bueno, le hicieron un cumpleaños ayer donde habían todas animadoras que eran todas como princesas. Entonces había tipo una casa de princesas, como que a mi sobrinita la disfrazaron de princesa. Aparte estaban todas las nenitas de ahí del jardín. Me encantó. Muy lindo. Y no sé. Después justo vinieron, bueno, mi hermana, creo que te conté, que tuvo familia el año pasado. Y también vino mi sobrinito, re lindo. No, son re lindos los nenes. Me encantan. ¿En serio? Sí. Yo me traigo una criatura ni loco. Ni loco, pero, de verdad. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo vas en tu a traer casa una para nada? Decir algo ¿Qué así? Vas a traer una criatura a este mundo? Pero depende de la vida que le des. O sea, no tiene por qué tener, digamos, una vida de mierda.
Pero no les cuento que estás todo el día grabando. Que estás todo el día filmándome. Bueno, pero vos estás todo el tiempo acá. Estás prácticamente viviendo conmigo. Mis papás saben todo de vos. Todo no. No me das besos. Nos vamos a levantar. Una nota que te mandó Palermo, debe ser. Sí, dice que te va a encajar dos el próximo. ¿Qué dice? Que está bueno que en el trabajo ustedes estén hablando de fútbol como si fueran dos jugadores de fútbol. Y verdaderamente, o sea, sin ánimo de ofenderlos, ¿no? Son dos desastres ustedes. Están en esta oficina gris, de mierda. Se están poniendo grises ustedes también. A vos se te está cayendo el pelo de estar acá adentro entre tanta humedad. Y hablan de fútbol como si fueran jugadores retirados. O sea, ¿vos dónde jugaste al fútbol? Se hablan de Palermo. ¿A Palermo qué carajo le importa de la vida de ustedes? Están hablando boludeces. Bueno, bueno, baja un cambio, sí, baja un cambio. Sí, o sea, baja un cambio porque verdaderamente vos me pedís que baje un cambio, vos sos jefe mío, pero estás en el laburo hablando de Palermo. O sea, es una cosa que no tiene golletes, es una locura. Escúchame. ¿Cuándo jugaste al fútbol, vos? A ver, decime, ¿cuándo jugaste al fútbol? Bueno, yo jugué, llegué hasta la octava de arriba. ¿Vos sabías eso? Mirá, a la octava de River. ¿Qué vas a jugar en la octava? ¿Y cuánto medís?
¿A dónde pudiste haber jugado en la octava? ¿No viste que los jugadores de fútbol son todos grandotes, sí, con corpulentos? Pero Saviola es de otra época. A vos se te pasó la época de Saviola. Vos no podés hablar de eso. En serio te estoy diciendo, tenés que pensarlo un poco mejor, ¿eh? ¿Sabés qué? Vamos a seguir laburando y te la cortamos acá, ¿sí? Es que tenías que haber empezado a trabajar desde que llegaste, no hablar de Palermo. Hablan que ganamos, que perdimos. No sabía que te ascendieron a jefe, ¿eh? No sabía. ¿Cómo? ¿En qué momento te ascendieron a jefe? No, no me ascendieron a jefe, pero vengo y trato de hacer mi laburo. Ustedes están hablando de ganamos, perdemos una ridiculez. ¿Qué ganaste vos cuando ganó Boca? ¿Cuánto te pagaron? ¿Te llevaste algo a tu casa? Nada, encima tenés que estar pagando el cable para poder ver el partido. O sea, sos un boludo. Disculpame lo que te digo. O sea... Bueno, corta. Hasta ahora no huele más. ¿Ahora te puedes concentrar? Una degenerada. ¿Por qué? Ni grabes más. ¿Y los animales? ¿Qué hay de los animales? La pobre cebra que es devorada de a poco por leones, cocodrilos. ¿Qué pecado cometió? El insecto que es destrozado lentamente. El lobo que muere de hambre, de frío, de enfermedad. Prácticamente todo el reino animal es pura violencia. Morbosa por momentos. Cruel casi todo el tiempo. Y nos damos el lujo de llamarla sabia naturaleza, maravillosa naturaleza. Yo digo que la naturaleza es una puta de mierda. La naturaleza es una soberana cagada. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Au! Si todavía quedas embarazada, ¿no? No, no me voy a quedar embarazada. Y tenemos un hijo y lo tengo que meter en el microondas después. ¡Ay! ¿Te imaginabas tener que meterlo en el microondas al pibe?
¿Cómo la cortás con la camarita? Dale, 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 muévete un poquito. Se ha logrado capturar a un sospechoso de violación, luego de que una de sus víctimas lograra escapar y pudiera identificarse. El hombre, de unos 35 años, y acerca de quien no se suministraron datos, contaría en su haber con una extensa lista de acusaciones. Thank you.
Yo no puedo creer. Cuando a mí me pasó, mira, yo estaba en un ascensor, me llaman por teléfono, me cuentan esto, y yo digo, no puede ser. No puede haber pasado esto. Y fueron, en realidad fueron construidas de una manera así, muy fuerte, porque imagínate, con la altura que tenían, estaba previsto que pudiera haber habido un avión que se estrellara. O sea, eso estaba previsto. No pudo haber pasado nunca que se desplomen, jamás, nunca. Y vos veías, pa, 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 iban cayendo todos los pisos, uno a uno, como, obviamente, como si hubiera habido explosivos colocados. Eso es lo que se ve, Y es una cosa imposible, porque en realidad el acero, que era el núcleo, que era lo que, digamos, el esqueleto, que es fuertísimo, nunca podía haberse desplomado. Podía haber estado ardiendo días y días, se podían haber caído las paredes, no importa. Pero eso era que la justificación que dan es ridícula. Primero decían que, digamos, que tenían como una temperatura tan alta. La policía. ¿A vos te parece? Y claro, sin luz, total, ¿qué importa a la gente? Mirá esta moto. Y otra cosa, hay una parte del video que se ve, que el acero se está derritiendo. Eso es imposible. No se puede derretir el acero tan fuerte. ¿Y qué es lo que descubren en el polvo que estuvo por todas partes? Nanotermita. Es una sustancia de fabricación militar. ¿Qué hacía eso ahí? ¿Puedes creer? ¿Puede haber tanta maldad en la gente que no les importe matar a miles de personas para poder cumplir un objetivo? Para la guerra, para el petróleo. Voy a comprar un auto con aire. Comprame un auto con aire. ¿Qué te parece? Venite. ¿Te venís? Dale. Bienvenidos. Respondo a las preguntas de Marcel Dvorak sobre el argumento de la simulación. El argumento de simulación propone que la realidad es una simulación computada de la cual los afectados, los simulados, o sea nosotros, no estamos conscientes de la simulación. Lo que es importante es que la hipótesis de la simulación es una materia de debate académico serio. Existen razones empíricas interesantes para creer que nuestra realidad en realidad no es real. Una civilización poshumana y madura tendría capacidad computacional enorme. Y dado el crecimiento exponencial de nuestro poder computacional, es posible hasta calcular cuándo esto podría ocurrir. Pero las estadísticas que sacuden nuestras mentes es las que pregonan que existen muchas más posibilidades de que seamos seres simulados que personas reales. La pregunta obvia es, ¿y quién es el programador? Y en este sentido, la cuestión del mal es un tema central en el argumento, planteando dos hipótesis. ¿El programador es maligno o el programador es simplemente indiferente? La cuestión de un programador benevolente queda descartada, dado la naturaleza violenta y dolorosa de la realidad. Un programador con enorme poder computacional no tendría problema en simular un mundo libre de sufrimiento. El experimento de doble rendija, donde las partículas existen solo si alguien las mira, y el concepto holográfico ayudan a que esta hipótesis sea más sólida. Cada vez más sitios web invitan a contribuir al tema, con ensayos, comentarios y discusiones. No se olviden de suscribirse a mi canal. Never let me go.
You have made my life. Disculpame, pero vos decís que no te gusta la costa y estás yendo. No entiendo qué haces todo el tiempo grabando. ¿Qué querés, subirme a YouTube o guardás recuerditos de cada mina que te coges? No es cierto eso. ¿No es cierto? No, no es cierto. Es un matrimonio. Van los dos a la rural, están paseando por la rural, caminan, se ponen ahí en el stand donde están los toros, empiezan a observar, a comentar entre ellos. El cuidador les llama la atención, se acerca y dice, ¿necesitan algo? No, se está moviendo solamente. Dice, ¿vio ese toro? Le dice el cuidador. Ese toro, aunque a usted le parezca mentira, dice, es el amor dos veces por día. La mujer lo mira al hombre y dice, ¿viste, querida? ¿Y aquel? Aquel lo hace 5 veces por día, mire. ¿Viste, querido? Perdón. ¿Qué metieron los dedos en el enchufe? La música es boludísima. No se va a ayudar nunca. 5 veces por día. ¿Viste, querido? Le dice. ¿Y aquel? Dice, ni se imagina. O sea, aquel dice 20 veces por semana. Mira, ¿viste, mi amor? Entonces el tipo lo mira al cuidador y dice, perdón, dice, ¿siempre con la misma vaca? No, no, dice, cambia de vaca. ¿Viste, pelotuda? No sé de qué se ríe. No es gracioso. Se acabó. Vamos, vamos. Seguimos. Somos genéticamente idénticos a los chimpancés en un 99,6%. Los chimpancés no son monogámicos. O sea, un macho tiene varias hembras. El matrimonio es una aberración más de esta sociedad en la que vivimos. Los sultanes, por ejemplo, con sus harenes, tienen más lógica con nuestra genética. Y no la evolución esa de la estupidez de la monogamia. Eso es una locura. Sí. ¿Está mal? No. No está mal. Estuve pensando algo. A mí me da un poco de vergüenza todavía. Déjame que lo asimile un poco más y te... ¿Qué cosas? Nada, por ahí es una locura. ¿Por qué? Contame. No sé, se me ocurre que puede ser una locura. No sé cómo puedes llegar a reaccionar, pero... Nada, estoy tomando coraje para poder decírtelo. Bueno. ¿No te queda intriga? Sí. ¿Te acordás que estuvimos hablando sobre el tema de...? ¿De qué? ¿Me dejaste pintado? Un poquito. Tan nervioso, mi amor. Sí. Contame, dale, ¿qué? Espera, que cuento primero hasta 3 y me animo. Está muy misterioso. Me pongo nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Te querés casar conmigo? ¿En serio me decís? Sí. Obvio que quiero, mi amor. ¿Sabés que sí? Oh, ¿en serio? Estuve pensando y me parece que puede estar bueno y que... Pero, ¿de dónde saliste así con esto? No, lo vengo pensando, quizás sea, no sé si es el frío o qué, o quedarme a dormir acá, o por qué lado viene, pero... Es por vos, creo. Te amo. Yo más. Ahora, lo que sí tenemos que pensar dónde vamos a vivir y eso. ¿Por qué? Si estamos... Me dejó la boca pintada de rojo.
Yo también. ¿A mis amigas les puedo contar, gordo? Sí, a tus amigas, sí. Sí, vamos a tener que ir a vivir a una casa, porque con ese gato en el departamento, o sea, los tres juntos, no, ¿eh? Okay. Aparte, si vamos a... Aparte, si vamos a tener hijos, nada, está bueno que tengan un... No, pero está bueno que tengan un parque en el fondo, o sea, una casa es más... Yo qué sé, yo me crié dentro de una casa. Me parece que está más copado. Hay muchas religiones que se basan en la creencia de la reencarnación. De hecho, muchas de ellas promueven que estamos en la tierra para purificar nuestras almas, hasta llegar a un estado de perfección, el cual llaman nirvana. El premio es no vivir más. El premio es una negación de la vida como algo positivo, con el único objetivo de limpiar nuestros errores de otra vida. Si la primera vez que encarnamos, no venimos de ningún lado, ¿cómo es que traemos una mochila cargada de pecados que limpiar? ¿Pecados de dónde? Este hijo de puta que está acá mató a mi hija. No me digas que no, porque vos no sabés quién soy yo, hijo de puta. Usted se equivoca, señor. Yo no me equivoco, vos te equivocaste con mi hija. Te vengo siguiendo, hijo de puta, hace un año. Hace un año que mataste a mi hija. Te vengo filmando, hijo de puta. Yo te voy a decir algo. Quiero que me digas dónde está mi hija. Lo único que quiero, si vos me decís dónde está mi hija, más tarde te entrego a la policía, que se haga cargo la policía, la justicia. Yo quiero que vos me digas dónde está el cuerpo de mi hija. Te pido, por favor, contestame. ¡Hablame, hijo de puta! ¡Hablame! Está equivocado, señor. Decime, porque te voy a matar. Vos no sabés quién soy yo. Te pido, por favor, decime qué hiciste con mi hija. Usted no está bien. Decímelo, hijo de puta. Va a ir preso. Encima me está grabando. No sabe lo que está haciendo. Llame a la policía.
¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto, hijo de puta? Te puedo sacar los ojos. Te los puedo sacar limpito. Uno por uno te los puedo sacar. ¿Eh? Sentí. Está frío, ¿no? Está frío. Imagínatelo. Imagínatelo, ¿eh? Decime dónde está mi hija, hijo de puta. Decime por qué te corto las bolas y te lo pongo en la boca. ¡Y concha de tu madre! ¡Decime dónde está mi hija! Muy bien. Muy bien. ¿Sabes qué hay acá? ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es? No sabes, ¿no? No sabes qué es. No sabes qué es. Te gusta, ¿eh? Vas a morir, hijo de puta. Vas a morir como mataste a mi hija. Concha de tu madre. Te llegó el momento, hijo de puta. Vas a morir, hijo de puta, como matas. Llegué muy tarde, ¿no? ¿No? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? ¿Cómo están? Comiendo. ¿Todos bien? Hola. Comiendo lo empezamos, que comemos. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué? No es toda la culpa de él, que llega tarde. No es una metáfora, ¿eh? No. Fue bien, de verdad. Como el mosquito que baja. Queremos tomar. No, tío, te enseño uno bueno. ¿Qué le dijo la cuchara a la gelatina? Deja de temblar, cobarde. Está bueno. Cabezón. Cebolla, perejil, le pongo un huevo. ¿Qué compras acá en la tienda? Ay, tiene tiempo. Ay, sí. Te agarro. No, vale, ese pan yo te doy después. Aguanta un poquito más, mira. ¿Viste las últimas? Bueno, che, no hay aplauso para el asador. Aplauso para el asador.